qué, desgraciado? ¿Para qué soy bueno? Ahorita vas a ver para qué eres bueno, animal. ¿Y qué voy a ver? ¡Vas a ver! ¡Anda, porque anduve con su hermana! ¡Uno por uno! ¡A ver a cómo nos toca! ¡Vamos! ¿Quieres ver cómo te toca? ¡A ver cómo me toca! ¡Ándele! ¿Cuál es el problema de todos ellos? ¿Eh? ¡Y me la voy a llevar para que lo sepan! ¡Ándele! ¡No, porque anduve con tu hermana, ¿verdad? ¡Nada más por eso! ¿Cuál es el problema? ¡Vas a ver cómo te van a tocar! ¡Déjame en paz! ¡Ya, déjame en paz! ¡En paz! ¡En paz descansas en la tumba, maldito! ¡Serán buenos, desgraciados! ¡Eso querías, maldito! ¡Pues ya lo tienes, animal! Está muerto. ¿Muerto? Bien muerto. Hijo mío, me pidieron les entregara esto. ¿Es el de mi padre? Ahora es tuyo, mijo. No.
Écheme un ojito, Guadalupana. Ahí voy otra vez. ¿Listo, mi Lalo? Listo. ¡Viejo! Vámonos. Mucho, papá. ¿Listo? ¡Abran! Que algún día yo pueda montar como tú. Claro, usted va a ser mejor que su padre. Vamos a ver qué quiere el viejo. Muy bien, Andrés. Como de costumbre, fuiste el mejor. Favor que usted me hace, señor. No, yo no te hago ningún favor. Eres el mejor y eso te lo ganaste tú solo. Es que la virgencita... siempre anda conmigo. Pues será por lo que quieras, pero eres el mejor. Y gracias a eso, mi cuadrilla de jinetes es la campeona otra vez. Ten. No, don Mariano. Con el sueldo que me paga, estoy complacido. Yo contigo como jinete gano mucho más. Ten. Toma. Gracias. Mientras siga siendo el mejor, habrá más. Mi papá siempre va a ser el mejor. Así es. No, mijo. Usted va a ser el mejor jinete que yo todavía. Con permiso, don Mariano. Un taquito. ¿Qué vamos a hacer ahora, madre? Seguir viviendo. A tu padre no le hubiera gustado que nos derrumbáramos. Yo sé que es muy duro lo que nos acaba de pasar. Pero tenemos que seguir. Los que le hicieron esto a mi padre la van a pagar muy caro. No digas barbaridades. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, mamá. Dios sabrá cuándo hacer justicia. Él es el único que puede castigar a esos malnacidos. Quiero volverte a oír hablar de venganzas. ¿Me oyes? No quiero que se repita esta historia de sangre. Pero mamá... nos vamos a ir muy lejos de este cochino pueblo. Nunca volveremos. Nos vamos a sacudir el polvo de los zapatos para no acordarnos de este maldito infierno. Nunca voy a olvidar lo que le hicieron a mi padre. Yo nunca dije que lo olvidaríamos. Oís, Mariano, esta vieja que da lata con que quiere verte. Está bien, Ramiro. Siento mucho lo que le pasó a Andrés. Yo mismo pensaba ir a verte a ti y a tu hijo para darles una compensación económica, pero te me adelantaste. No vengo por ninguna maldita compensación. De cualquier manera le correspondía. Tú sabes que tu marido trabajó para mí los últimos años.
Quédate con tu cochino dinero. ¡Eres un asesino! Tú sabes perfectamente que tu marido últimamente se había buscado muchas enemistades. Él se lo buscó. Y ya viste lo que sucedió. Yo misma debía matarte en este mismo instante. ¿Eso es lo que quieres? ¿Con eso estarías contenta? Muy bien. Hazlo. Ramiro, dale tu arma. Acabemos con esto de una vez. ¿Qué dijiste? ¡Que le des tu maldita pistola! ¡Anda! Toma, anda, hazlo. No me voy a manchar las manos de sangre de un cerdo como tú. Me voy a ir con mi hijo muy lejos. Si alguna vez decides regresar, no te olvides que estoy aquí para servirte en lo que tú quieras. Eres un loco, Mariano. ¿Y quién no? ¿Quién no lo es? ¡Nunca, tierra maldita! Nada me llevo de aquí. Vámonos, mijo. Necesitamos conseguir otro jinete como Andrés. No. Nunca encontraremos otro como él. Si viene a buscar trabajo, de una vez le digo que estamos completos de muchachas. Dame un tequila. Aquí no le servimos a mujeres. Ay, señor. He viajado todo el santo día. Vengo muerta de sed, de hambre, de cansancio. Es mucho pedir un tequila. Sírvame uno doble. ¿El mío? Tu tequila no. ¿Tienes cerveza? Y de la mejor. Dele un tarro. Una cerveza bien fría. Tómatelo con calma. ¿Le pasa algo? No, nada malo. ¿Por qué lo pregunta?
No, es que no es común ver a una mujer en una cantina, y menos con un chiquillo. Ya no soy un chamaco. ¿De dónde vienen? De muy lejos. ¿Y a dónde van? Aquí. Oí que venden una granja. Si se le puede llamar granja a eso. Es un agujero de tierra seca, escondido detrás del cerro. Excelente. ¿Nos puede decir dónde está? Claro. Vamos a darle gracias a Dios, mi hijo, por esta segunda oportunidad que nos da. Ay, mamá, por favor. ¿Qué tenemos que agradecer después de todo lo que nos ha pasado? Darle gracias porque tenemos salud, porque estamos juntos. Nos ha brindado este nuevo hogar, donde vamos a tener mucha paz, mucha armonía y mucha felicidad. Venga, señor. No resonga. Ándele, persínese. Mire, madre, ahí viene la Lupe. ¿Qué pasó, mi amor? Hola. Me dijeron que andaban por aquí y vine a buscarlos. Ay, qué bueno. Gente tan chismosa. Ni a la iglesia podemos venir solos, madre. Yo los espero en la casa. Nos vemos. Hasta luego, señora. Adiós. Hasta luego. Está chiquita, pero es una gran madre. ¿Qué pasó, mi vida? ¿Para qué soy buena? Ya me andaba por verte. ¿Y para qué? Quiero saber cuándo es el próximo jaripeo. Ay, como siempre, ¿qué prisa tiene? Este próximo jaripeo va a ser dentro de 15 días. ¿Cómo salas? ¿Cómo estás? Oscarito, ¿todo bien? A veces saludarlos. ¿Qué hubo, primo? ¿Qué hubo, Joaquín? ¡Qué milagro! Pues aquí, mi Ramoncito, me escapé de la granja para venirme a echarme un traguito. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, ¿y usted? ¿Cómo está tu mamá? ¿Qué pasó? No, hombre, está bien, no se preocupe. ¿Qué te tomas? ¿A qué preguntas? Si ya sabe, pues lo de siempre. Es más, mire, sírvame igual que mi primo. Bueno, ¿tú qué diablo estás celebrando? Me largo de este maldito pueblo. ¿Cómo? ¿Y para dónde? No, es para donde sea. Un lugar donde se pueda prosperar. Aquí no hay nada, compa. Está muerto. ¿Por dónde estás cansado de esta miseria? Pues no, yo ahí en la granja tengo muchas cosas que hacer. No, a mí no. Yo necesito más. No me conformo con eso. Necesito dinero. Joaquín, a los dos nos gusta el jaripeo, ¿no? Nos gusta jugarnos el pellejo en el rodeo. ¿Por qué no te vas conmigo? Pues me gustaría, pero no, no sé. Pero dime, ¿para dónde piensas jalar? Pues quiero irme para el sur. A buscar un tal don Mariano Natera. Mariano Natera. ¿Has oído hablar de él? No, nunca lo he oído mentar. Pues es el hombre más poderoso y rico de esa región. Tiene los mejores ganados. Además, tiene la mejor cuadrilla de jinetes. ¿Y sabes qué? Está buscando un campeón. Nos está buscando a nosotros, compa. Híjole. Mi madre, la luna. Está bien. Me has convencido, Ramón. Vamos a cambiar de aires. Me voy contigo. Eso, mero. Salud. Don Pepe, échale más. Bien. ¿Y
¿Cuánto tiempo te vas? Será poco tiempo. Ya verás que voy a regresar antes de lo que te esperes. El tiempo que sea para mí va a ser eterno. ¿Por qué no te quedas, Joaquín? Tengo que hacer algo que para mí es muy importante. ¿Pero qué puede ser tan importante? Perdóname, pero es algo muy personal que desde hace mucho tiempo tengo que hacer. ¿Pero por qué esa cara? Mira, te prometo que cuando regrese, nos casamos. ¿De veras, mi amor? Claro que sí. ¿Y si conoces a otra muchacha por allá? Ah, mi vida, no digas tonterías. Tú bien sabes que para mí eres la única. Ven. ¿A dónde? Tú ven, no preguntes. ¿A dónde? Ay, ven, ándale. A ver, vamos. No preguntes, todo quieres saber. ¿Te acuerdas de este lugar? ¿No? ¿Cómo de que no? Claro que sí me acuerdo, mi amor. Estaba jugando. ¿Por qué esa cara, mi amor? Ven, vamos a sentarnos. Aquí, en este lugar tan especial para nosotros. Aquí donde nos conocimos. Quiero que me prometas una cosa. Que vas a regresar, mi amor. Ay, Lupita, por favor. Promételo, Joaquín, por favor, mi amor. ¿Qué en esas son las mujeres? Está bien, mi vida. Te lo prometo. No sé qué sea lo que tengas que hacer, amor. Pero sea lo que sea, y tardes lo que te tardes, yo te voy a esperar. Madre, sé que con mi actitud solo le he causado más dolor del que ya ha sufrido en su vida. Espero que me entienda y que no puedo permitir que sigan viviendo esos desgraciados asesinos. Yo quise mucho a mi padre y por eso tengo que vengarlo. No se preocupe por mí. Pronto volveré y entonces podremos vivir en paz. Y dejar el pasado, allá en el pasado. Yo sé que cuento con su bendición. Y pídale a Dios para que regrese pronto con usted. La quiere, Joaquín. ¿Todo listo, mi Lalo? Todo listo. Vale, mijo, es todo suyo. Échale ganas. Sí. Eso, vámonos. ¿Qué? ¿Se lastimó? No, estoy bien. ¿Entonces por qué esa cara? Nunca voy a poder ser un jinete de verdad. ¡Ey! ¡Usted es un jinete de verdad! Desde que estaba en el vientre de su madre, ese era su destino. Mire, mijo.
Si usted piensa que nunca se va a caer de un toro, está muy equivocado. Mire, mijo, le voy a dar un consejo. Y que este se le quede grabado para toda su vida. Lo que hace grande a un jinete es recibir los golpes con dignidad. Y levantarse para recibir otras franquicias. Los golpes lo ennoblecen, mas no lo deben de debilitar. Cada golpe, cada trancazo que usted se da, es para agarrar más fuerza, perderle el miedo, para poderse enfrentar al animal. Y no importa si usted gana o pierde mucho dinero, si usted es el campeón, si gana trofeos, si rompe muchos récords, eso no importa. Lo más importante, lo más bello de todo esto, es pararse en ese jaripeo, porque usted se va a jugar la vida. Y no para que sus amigos o la demás gente diga que usted es muy macho, sino para demostrarse a usted mismo que puede hacer cualquier cosa. Y si por ello va a jugarse la vida, que así sea, amigo. ¿Me entendió? Ándale, pues vaya. Gracias. Ándale, mijo. ¿Qué te piensas quedar aquí toda la vida? ¡Joaquín! Sí. ¡Vámonos! ¿Ya? ¡Órale! Viaje, se me hizo muy largo. Ya hace sueño, ¿no? Oye. Hola. Los vuelos. Vale. Gracias. No le digas salud, primo. ¿Qué, Joaquín? ¿Qué? Me hace que es muy tarde para ir a ver a don Mariano. No, hola. A ver, ¿qué esperar hasta mañana? Pues a mí ya me anda por conocer a tal Mariano Natera y a toda su cuadrilla. Oiga, primo, vamos ahorita, ¿no? Mañana. Hasta mañana. Entre. Vamos a divertirnos tú y yo. No, imbécil. Vente, mamacita, vamos a gozar tú y yo. No. Ven acá. No quiero. Sí, como que no. No. Que me sueltes, vamos. Que no, no quiero. Te voy a dar una vez, ¿sí? No, no se arrejega, mi reina. Que no. Suéltame. Bueno, que no entiendes que la dejes. Usted no se meta, compa. Este no es su asunto. Mamacita. Me sueltes. Cuando una mujer dice no, es que no. Ya le dije que no se meta, amigo. Yo no soy tu amigo. Bueno, ¿qué no entiendes o qué? Y nada más a quién tenemos aquí. A Charles Bronson. Te crees muy bueno con las mujeres, ¿verdad? Nunca lo hagas delante de mí. ¿Por qué? ¿Vas a impedírmelo o qué? Ya lo hice, ¿no? ¿Hiciste qué? Siempre. Los hombrecitos como tú necesitan bules para nadar. Como que tiene la lengua muy larga, compa. ¿Sabes? Hoy no es tu día de suerte. ¿Qué casualidad? Tampoco el tuyo. Como que todo mundo en esta cantina se empeña a arruinarme la noche, ¿no? Nosotros somos gente de paz, ¿verdad, primo? Y si no quieren salir lastimados, es mejor que guarden sus armas. Y se larguen de aquí. ¿Y tú quién diablos te crees que eres para venir a darnos órdenes? Voy a ser tu peor pesadilla si no haces lo que te dije.
y no quiero volver a repetirlo, ¿entendiste? Ni modo, vatos. Tenemos que irnos. Yo respeto un hombre con tantas agallas. ¿Cómo los ve, mi primo? Tan bonitos los muchachitos. ¡Más lo respeto muerto! ¿Te alcanzaron a dar? Sí, pero no tiene importancia. Fueron a matar nada más por defender a una mujer. ¿Era primo? ¿Eh? Tienen muchas agallas para ser de este pueblo. No somos de aquí. Vamos llegando apenas. Pues bienvenidos. Gracias, me llamo Joaquín. Guillermo Natera. Yo soy Ramón. Ay, ah, le sonaron, ¿verdad? Natera. ¿Qué es usted, don Mariano Iber? Pues su hijo. No, hombre. Pues andamos buscando a su papá a ver si nos da chamba. Pues me da mucho gusto. ¿Y en qué saben hacer o en qué? Pues fíjense que somos expertos en cuestiones de ganado. Y además andamos buscando a ver si nos da chance de entrar a su cuadrilla de jinetes. Pues yo mismo les voy a presentar a mi papá. Y les voy a presentar al resto de la gente del rancho. De mi cuenta corre. Nomás que eso sí, de ser jinetes de la cuadrilla, eso sí, se rascan con sus propias uñas. ¿Qué dijo, pues? ¿Qué te pasa? No, nada, nada más estaba pensando que caímos en plantito y que Dios nos pone en el camino de cada quien. Así que usted es hijo de don Mariano Natera. Así es, pero no, hombre, yo soy el afortunado que ustedes se cruzaron en mi camino. ¡Cuco! Vamos a ir a la presidencia a dar nuestra declaración. Todos somos testigos de que fue en defensa propia, ¿verdad? Sí. Bueno, vamos pues. Mi hijo los ha recomendado muy ampliamente. Dice que son gente de fiar y que además saben de ganado. Sí, así es, señor. Está mal que yo lo diga, pero encontrar gente como nosotros va a estar muy difícil. Además, quisiera que nos hiciera una prueba para poder entrar a su cuadrilla de jinetes. Los jinetes de mi cuadrilla son los campeones de esta región. Pero ando buscando un campeón nacional. Háganos la prueba. ¿Tú no tienes nada que decir? No hay nada que decir. Aquí Ramón ya lo dijo todo. Me gusta la gente de pocas palabras. Van a estar un mes a prueba, con un sueldo base. El trabajo es duro, pero si lo hacen bien, les va a ir mejor. Eso es con respecto al rancho. Con respecto a las montas, voy a hablar con mi hermano Ramiro para que mañana les haga una prueba. Muchas gracias por la oportunidad, don Mariano. No se va a arrepentir. Eso espero. Solo quiero aclararles una cosa. Yo no trabajo con gente desobediente. Aquí seguir las órdenes al pie de la letra es lo más importante. Así será, señor. Mira, Joaquín, hasta donde alcances a ver desde allá hasta acá, es de mi familia. Has de tener una familia
Muy grande. ¿No? Solo mi padre y sus dos hermanos. El tío Ramiro y Guillermo. ¿Ustedes hacen cargo de todo esto? En gran parte sí. Pero mi padre tiene gente de confianza. De mucha confianza. El tullido Miranda, Pedro Cabrera. Ya me hormigué las manos por montar uno de esos toros. A ver de qué cuero salen más correas. No, y tenlo por seguro que cuando te hagan la prueba, te van a echar el mejor torillo. A ver si es cierto. Es bueno contar con gente de confianza como ustedes. ¿Y cómo sabes que somos de confianza? ¿Qué pasó, Joaquín? Lo que ustedes hicieron. No cualquiera. No íbamos a dejar que te mataran por defender a una simple mesera. Aparte, estás loco. No traías ni arma. Eso es a lo que me refiero. Ustedes y nosotros somos distintos. Juntos podemos hacer muchas cosas. Y muy grandes. Nosotros vamos a ser dos peones más en este rancho. ¿En qué te podemos servir? Tú demuéstrale a mi padre que eres buen jinete, que de lo demás yo me encargo. Aquí hay mucho dinero. De lo primero, no hay ningún problema. Y de lo segundo, a Ramón le va a dar mucho gusto, porque como le gusta la lana y no hace nada. De ahora en adelante, tienes toda mi confianza. Tú serás para mí el hermano que nunca tuve y siempre quise tener. Joaquín, te lo agradezco. Hermanos. Hermanos. Buenos días. ¿Qué hubo? ¿Cómo andas, Ramón? Bien, aquí nomás. Qué bueno. ¿Dónde está Joaquín? Pues ya viene para acá. Lo que pasa es que yo me adelanté para ver los animalillos. Ah, qué bueno. Pues bienvenido al rancho de los Natera. Muchas gracias. ¿Qué hubo? ¿Cómo los ves? Están bien. Yo pienso que a Joaquín le van a gustar mucho. ¿Y a ti qué? ¿Cuál te gusta, el colorado o el prieto? Ya sabes, el que sea. Para nosotros no hay ningún problema. ¿No te lo he dicho? Bueno. Muy grande ese animal. Vale. Ese. Vale. Vámonos. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Ya llegué? ¡Chobo, amigo! ¿Cómo sigues? Bien, bien, gracias. ¿Qué pasó, primo? Lo estábamos esperando. Este es el susodicho. Este mero. Mira, déjate presento al Tarasco. Está mansito, mansito. Nomás abusado con el tarascazo. Mira, les voy a presentar a un amigo. ¡Don Pedro! ¡Saludos! Este señor es Cabrera, Pedro Cabrera. ¿Cómo le va? Bien, aquí. Él es el que se encarga de organizar todos los rodeos por aquí, por la región. Sí, así me hace conocido. Bueno, vamos con mi papá que está de aquel lado. Véngase. Vamos, primo. Vamos.
¿Qué pasó, mijo? Buenas tardes. Diosmo. Qué bueno que llegaron, muchachos. Ellos son mis hermanos, Ramiro y Guillermo. Mucho gusto. Buenas. Ahí les tengo preparado mi mejor toro. No se apuren si los tumba, ¿eh? Nadie se le ha podido quedar. ¿Cómo lo ve, primo? Nomás agárrese bien. Pues de ver a cómo nos toca. ¡Lléguenle! Vamos. Con permiso. Suerte. Pues yo también. ¿Y usted qué, sobrino? ¿No le va a entrar? No, yo no me gusta, Lucía. Oye, Joaquín. Dígame, primo. Nomás no te me vayas a caer, mendigo primo, porque de ti depende todo, ¿eh? ¿Y tú a qué los montas? Ahora no. Fíjate que me la hice medio torcido. Torcido. Torcida la que me estás dando a mí. Órale, pues. Encontraste muy buen gallo. Nunca había visto un jinete montar así como él. Yo sí. Solo a uno. Qué manera de montar, ¿eh? Pero bárbaro. Bárbaro. ¿Cómo la vio? Felicidades, muchacho. ¿Dónde aprendiste a montar así? ¿Así? Pues por ahí, por allá. Es mi afición desde niño. ¿Verdad, primo? Muy bien. Lo que hiciste con ese animal, nadie lo había logrado. Gracias, favor que usted me hace. Más tarde quiero que vayan a verme al rancho. Tengo grandes planes para ustedes. Salud. Salud. Salud, papá. Salud, muchacho. Vámonos. Ahí se cuidan. Felicidades, muchacho. Gracias. ¿Cómo lo viste? Muy bien. ¿Tú qué? Te digo, al rato. Buenas, don Mariano. Bienvenidos, muchachos. Ellos son mi descubrimiento de lo que te estaba platicando. Ah, está muy bien. Está muy bien, señor. Este hombre se va a encargar de cuidarlos a ustedes. Él los va a llevar a todas las competencias en las mejores ferias del país. Su único trabajo es ganar. De lo demás, nosotros nos encargamos. Claro que sí. Sírveles una copa. Claro. ¿Quieren tequila? Si no hay más. ¿Qué pasó? We'll be right back.
Gracias, mijo. Esta noche quiero brindar porque por fin hemos encontrado al campeón que hacía mucho tiempo no he tenido. Por ti, Joaquín. El mejor jinete de México. ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud, Joaquín! Y para que no digan que soy desagradecido, aquí hay una pequeña gratificación para los dos por el buen trabajo que han hecho. No, don Mariano. Con el sueldo que me paga, estoy complacido. Yo contigo como jinete gano mucho más. Ten. ¡Toma! Gracias. Mientras sigas siendo el mejor, habrá más. Mi papá siempre va a ser el mejor. Usted va a ser el mejor jinete que yo todavía. No, don Mariano. Con el sueldo que me paga, estoy complacido. Yo gano mucho más contigo como mi jinete. Ande, Joaquín, tómalo. ¡Tómalo! ¡Gáralo! Gracias. Mientras sigas siendo el mejor, siempre habrá más para ti. ¿Pasa algo, papá? No, no. Es que Joaquín me recuerda mucho a alguien. ¿A quién, don Mariano? Un viejo amigo. Bueno, bueno. ¿Quién quiere más? Chuli, no te vas a ir. ¿Para qué, mijo, este hombre? Bueno, pues. Protégelo, Padre del Cielo. Donde quiera que esté, cuídalo y bendícelo. Tú sabes que él es un buen hombre. Y tú sabes cuánto lo quiero. Por favor, haz lo que venga con bien, Señor. Por favor, te lo suplico. Haces bien en pedir por él. Doña Fátima, no la escuché llegar, pensé que estaba sola. La vida no es justa, Lupita. ¿Por qué lo dice, señora? Uno siempre espera que las cosas sean como uno quiere, pero ya hay un destino escrito. No entiendo. Joaquín es como su padre. Siempre quiere lograr, a como dé lugar, lo que se propone. Ellos siempre consiguen lo que quieren. Pero Joaquín me dijo que lo que él tenía que hacer era muy importante. Sí, muy importante, pero no por eso correcto. Haces bien en pedir por él. Yo vengo a hacer lo mismo. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. ¿Qué pasó, Chacal? ¿Conseguiste lo que te dije? A ver. No, esto no me gusta. Esto es lo que yo quiero. ¿El dinero? ¿Lo pactado? Lo pactado. Vale. Corte. Gracias. ¿Terminaste? Ahora voy yo.
tullido. Ay, qué bueno que te veo, man. ¿Necesitas ayuda? Ey, ey. Porque así como estoy, no voy a poder llegar a mi casa. Pero la tumba sí. No, no es posible que se trate de una coincidencia. Esto es un complot en contra nuestra. ¿Pero de parte de quién o por qué motivo? Eso es lo que no sé. Todo este asunto me tiene muy estresado. Imagínate cómo me tiene a mí. Estos hombres trabajaron para mí toda la vida. No solamente era mi gente de confianza, son como de la familia. Sí, lo sé. Los jinetes de la cuadrilla van a ir a la cantina. Van a echarse unos vinillos. Quiero ir, me va a caer bien. Hazlo. Pero con mucho cuidado. Y no se te olvide llevar tu pistola, por lo que se ofrezca. No, no la necesito. Más vale tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. ¿Qué, primo? ¿No quieres ir? Gracias, prefiero descansar. ¿Qué traes, eh? Nada. ¿Cómo nada, hombre? Desde que llegamos estás muy extraño. Ya ni hablas. Especialmente enfrente de don Mariano. ¿Ya oíste lo que dice el viejo? Prefiere a la gente que no habla mucho. ¿Estás seguro que no quieres ir? Seguro, diviértete, primo. Yo sí me voy a echar unas. Que sean dos, otra por mí. Ya dijo, canijo. Lo más abusado con el asesino misterioso. Ay, no, ma. Ches. ¿Qué ha pasado, Joaquín? ¿Se encuentra don Mariano? Sí, sí está, Joaquín. Pero necesito avisarle primero. Dio órdenes de no dejar pasar a nadie, sea quien sea. ¿Y desde cuándo me tienen que anunciar a mí? Desde que andan matando a gente sin ton ni son. Tiene razón. Te voy a entregar lo que le iba a dar. Thank you.
¡maldito! ¡Quieto, don Mariano! ¿Qué diablos pasa aquí? Que te vas a morir ahorita mismo. ¿Estás loco? ¿Qué tienes? Sí, estoy loco por cobrar venganza, por matarlo. Porque no va a pagar la vida que se llevó antes. No entiendo, ¿de qué diantres estás hablando? No tengo por qué dar explicaciones. Vaya hasta el infierno. ¿No crees que por lo menos merezco el saber qué fue lo que hice? Le dice algo. El nombre de Andrés Amaro. ¿Pero qué tiene que ver, Andrés? Ya decía yo que te parecías mucho a alguien. Perdón, me tardé mucho en venir por ustedes. Pero tarde o temprano, tenía que hacerlo. Ni siquiera sabes lo que pasó. No me importa lo que pasó. ¿No te importa saber que la que nos entregó a tu padre el día de su muerte fue su propia esposa? ¿Qué rayos estás diciendo, desgraciado? ¿Por qué no se lo preguntas a ella? Estás diciendo todas esas cosas para salvarte el pellejo. Lo que pasa es que eres un cobarde. Mátame si quieres. Pero la verdadera asesina de Andrés Amaro fue su propia esposa. Tu madre. ¿Tienes esa la camioneta de Joaquín? Sí, parece que sí. ¿Pero qué carajo está haciendo ahí? Pues a lo mejor mi papá le mandó llamar. ¿Y ese mono tú? Maldita sea. Joaquín no pudo haber sido. ¡Vimos su camioneta! No estamos seguros que fuera la camioneta de Joaquín. ¡Cálmate, te digo! Vamos por él. Tiene que estar en el hotel. Vamos. No está. ¿Qué es esto? Gracias por tu amistad. Este asunto era entre ellos y yo. Tuvieron lo que se merecían. ¿Qué dice? Él fue. Yeah. Vamos por él. ¡Madre!
usted es la peor de todos ellos. Te dije que no continuarás con esta venganza. No tenía por qué ir a matar a esa gente tan lejos. Si la verdadera asesina siempre estuvo aquí, en esta casa. Mira, yo nunca quise que mataran a tu padre. Te lo juro, mijo. Los Natera tenían una hermana que se llamaba Gabriela, una muchachita desordenada y caprichosa. Y bueno, mi Andrés era el hombre más afamado y asediado por las mujeres. A ella no se le pudo resistir. Esa misma tarde, mientras tú estabas en la escuela, vino para decirme que se iba con otra, que estaba harto de mí. Me humillé hasta lo más bajo suplicándole que no nos dejara. Solo me dijo que regresaría por sus cosas y para explicarte a ti lo que estaba haciendo y que tú como hombrecito lo entenderías. Esa mujer se le metió a la cabeza. Planearon escaparse para poder estar juntos. Entonces, decidí hacerles una visita. De que tu marido y tu hermana se largaron juntos. ¿Con mi hermana? Sí, con tu hermana. No sé, dale un susto, pastilla. Estoy de acuerdo, yo creo que ya no sea tan cómodo. Yo solo les pedí que le dieran un susto y al mismo tiempo castigaran a su hermana. Nunca les pedí que hiciera nada más. Les avisé que él me había dicho que posiblemente regresaría. Esperaron 3 días vigilando el camino a la casa de día y de noche, turnándose a ratos. Y un día regresó. ¡Así será bueno!
suplico, Andrés, no te mueras, por favor. ¡Andrés! A Gabriela la obligaron a regresar a su casa. Pero ella se las arregló para salirse de nuevo. Mi único pecado fue amar a Andrés. Amarlo con todo mi ser. Está bien, madre. Ahora ya todo acabó. Perdóneme, madre. Ellos van a venir a buscar. Siempre habrá una venganza por cobrarse en esta historia. Me agarraron lavando. ¿Y Joaquín? ¿No viene contigo? No, él se vino por delante. ¿No ha llegado? No, por aquí no ha venido. ¡Basta de juegos y suelta la lengua! ¿Qué le pasa? Déjala, Guillermo. Está diciendo la verdad, hombre. Tú no te metas, Ramón. Tú haces lo que yo te diga. No seas bruto, Guillermo. Nos vamos a meter en un problema, hombre. ¡Ramón! Quieta. Terminó la búsqueda. Él va a encontrarnos y ya sabe dónde. Súbete, súbete. Súbete. Tienes que ir rápidamente de aquí. Vete, vete muy lejos. Está bien, madre. ¿Pero qué va a hacer de usted? Yo les voy a decir que no te he vuelto a ver desde aquel día que te fuiste a las tierras del sur. Está bien. Pero antes tengo que hacer algo.
Nunca me imaginé hacer una cosa como estas. Yo no soy el que te está haciendo daño, mi reina. ¡No, Ramón! ¡No soy yo! ¡Es tu novio! ¡Él es el que quiere acabar con todos! Incluyéndote a ti. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Eso. Por lo pronto te quedas aquí con ella. Tú me respondes, Ramón. Ahuécale. Yo me voy a hacer cargo, ¿no? Mucho cuidadito con intentar algo. A los dos. No te preocupes, todo va a estar bien, ¿eh? ¿Dónde estás, Lupita? ¿Dónde? Ven, amigo. Te estoy esperando. ¿Qué rayos esperas? ¿Qué ganas con todo esto, Ramón? No lo entiendes, Lupita. Yo aquí he recibido muchísimo dinero. Más de lo que yo podía imaginar. Por eso vine. Para salir de jodido, entiéndelo. Yo lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es... ¿cómo pudiste meterte en algo así? ¿Cómo puedes hacer algo semejante? ¡Mira cómo me tienes! Está bien, está bien. Si me prometes no intentar nada, te vas a amar. ¿Mm? Yo no te prometo nada. Tú eres un buen hombre, Ramón. Lo que te falta son agallas. Mira, si sigues así, te voy a poner la mordaza. Ramón, ¿qué no entiendes que te están utilizando? Tu ambición te ha llevado a traicionar lo más elemental. La fidelidad. La fidelidad. Por eso mismo tengo que obedecer a Guillermo. Entiéndelo, caramba. No me refiero a esa fidelidad. No, ¿entonces a cuál? A la fidelidad contigo mismo. Con lo que tú eres. Ya deja todo esto, amigo. No te conviertas en lo que ellos son. Es hora de irnos. ¿De qué hablas? Ya oíste, vámonos. Vamos. Oh.
¡Malditos! ¡Señora! Lupita, ¿dónde te has metido? Joaquín anda como loco buscándote. Venimos a buscarlo. ¿No sabe dónde está? Se salió y dijo que no volvería hasta que te encontrara. Vamos por él, no hay tiempo que perder. Sí, vamos. Enseguida regresamos por usted, señora. Por mí no se preocupen, lo importante es que lo encuentren. Sí. ¡Córrale! Ahorita venimos. Padre, solo hice lo que creí conveniente. En esta historia no hay inocentes, solo culpables. Tú lo has dicho. ¿Qué diablos haces aquí? Vine a matarte, como el cobarde que eres. Tienes razón. Pero más cobardes fueron los que me obligaron a hacerlo. ¡No me interesa! No pudiste encontrar un mejor lugar como este. Joaquín. Te di toda mi confianza. Y mataste a toda mi familia. Guillermo, ya se ha derramado mucha sangre. ¿Por qué no olvidas todo? Y te vas por donde entraste. ¿Olvidar? ¡Voltéate y saca el arma porque nos vamos a matar, Joaquín! Está bien. Si esto es lo que quieres, acabemos con esto. De una vez por todas. Cinto de pita fina y en el un nombre grabado, botas de cuero piteadas
calzado y pantalón de mezclilla, chamarra negra de cuero, una escuadra 38 con dos cargadores extra, carga fajada a su espalda, un RX en la troca. Me llamó Joaquín Amaro, nacido allá en la Huacana. El cinto que traigo puesto es el que traje a mi padre, balazo oro abarcado, lo mataron 6 cobardes cuando lo cargaba puesto, su muerte vengo a cobrarle. Ando recorriendo, ando buscando a Guillermo, cobarde se anda escondiendo, pero lo voy a encontrar para mandarlo al infierno. Al tullido de Miranda y a los hermanos Cabrera, ya se los mandé a San Pedro, los maté en la Mojonera. También Lidia Ramiro y a don Mariano Natera. Al atardecer en el panteón del lugar, Guillermo y Joaquín Amaro se retaron a matar, los dos perdieron la vida en aquel Dios. Palomas del monte, adiós ligero venado, en el panteón ya sin vida se quedó Joaquín Amaro, a su novia y a su madre llévenle el cinto piteado.